para poderlos agarrar masivamente todas. Pues vamos empezando. Sí, muy bien. Pues buenos días a todos, a todas las personas que se están conectando en este momento. Es un espacio donde compartimos varias organizaciones, incluso dos cooperativas. Es un espacio donde podemos hablar de liderazgo y empoderamiento económico de mujeres indígenas totiles rumbo a la autosuficiencia. Entonces van a participar Promotora Social México, va a participar con acompañamiento de THP y dos cooperativas, que es Fasjolo Biletic y la otra cooperativa Mujeres Hilando Futuros. Pues es un espacio donde vamos a compartir nuestra experiencia como mujeres indígenas, pero también lo que ha significado tener alianzas superpoderosas, ¿no? Pues comenzamos con compartir un poco el propósito de este webinar. Tiene que ver con, sobre todo, mujeres que queremos visibilizar el liderazgo y el empoderamiento económico de mujeres indígenas como algo que permite mejorar su calidad de vida, así como fortalecer su participación y toma de decisiones. Entonces, ese es como el propósito más grande que queremos compartir con ustedes. Y bueno, pues, Lekil Chambilosyuk, bienvenidas, bienvenidos. En este espacio va a haber momento donde voy a moderar yo. En algún momento entrará Silvia Hernández. Y porque las dos señoras que me están acompañando, pues van a hablar en su lengua, en nuestra lengua tupil, y yo voy a traducir. Entonces, pues respetando desde dónde vienen, ¿no? Respetando de quiénes son. Entonces, pues empezamos con una breve presentación, nos presentamos, vamos en orden, no, vamos a presentar primero nosotras, vamos a decir nuestros nombres, vamos a decir de dónde venimos, en qué organización y también cuáles son nuestros cargos en nuestros diferentes espacios. Soy Shimon Onja de Marta Hernández Hernández, Palamenta La Reinsar. Y con leche a cooperativa y buenos días a todos. Mi nombre es Marta Hernández, vengo de San Andrés La Reina, soy socia de la cooperativa Pascual Biletic, pero también formo parte del consejo en la otra cooperativa que se llama Mujeres Hilando Futuros. Y Juan, representante de un grupo, y Juan, presidente, representante también Lita Pascolo Vileti, también soy consejo de Cristina Ruiz, vengo de Vallelemó, soy representante de ese grupo de Vallelemó, pero también soy representante y socia de la cooperativa Pascolo Vileti. Y forma parte también del consejo de la cooperativa Mujeres Hilando Futuros. Yo soy Margarita Ruiz, también soy socia de las dos cooperativas y como parte del equipo vamos con Fundación León. Si pueden presentar, por favor. Hola, sí, me están escuchando. Sí. Si pueden presentar, hola. Nos acompañan el día de hoy. Buenos días a todas.
Yo soy Olivia Gagiola y estoy colaboro en Promotora Social México en el área de filantropía estratégica. Gracias, bienvenida. Seguimos con Fundación, por favor. Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es María Rosario Esteban Martínez, trabajo como promotora de los grupos de ahorro aquí en la zona Altos, la sede de San Cristóbal de las Casas. Pues es un placer compartir con ustedes esta experiencia. Pues bienvenidas. Muchas gracias. Súper rápido, todo el equipo de técnicas, cualquier cosa, pues ya Silvia Hernández o Diana le entrarán en algún momento. Pues como sabrán, estamos en zona Altos y he estado lloviendo muy seguido, entonces muchas veces la red no es interrumpida. Entonces esperemos que no, ¿verdad? Pues bueno, pues de nuevo, bienvenidos a quienes están conectando. Espero que puedan disfrutar este momento y cualquier pregunta que tengan, por favor, va a haber momentos de preguntas y pues aquí estaremos para poder responder. Nada más me toca liderar estas conversaciones. En realidad los que van a hablar son mis compañeras y las dos organizaciones quienes nos acompañan en este momento. Pues agradezco mucho que Faustina y Marta Hernández que decidieron romper estas barreras del miedo a participar en público. A lo mejor no alcanzamos a ver las caras de quienes están, pero saben que hay muchas personas que están detrás de esta máquina. Y donde han acostumbrado es que se reúnen físicamente. Ahora las dos cooperativas están en un momento de innovar y la manera que han visto, que están viendo ahorita de poder compartir el crecimiento de liderazgo que han tenido es en este medio. Entonces, pues comenzamos con nuestras preguntas y en el orden que van a contestar es primero responde la cooperativa, luego responde Mujeres Hilando Futuros, luego Fundación León 13 y finalmente Motora Social. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué creen que es importante centrar esfuerzos para fortalecer el liderazgo de mujeres y cómo esto impacta en la economía de las familias? Esa es la pregunta clave, no significa que es exactamente lo que van a responder, pero esa es como la pregunta detonador que hemos puesto en este momento. Como les dije al inicio, yo voy a estar traduciendo también cuando hablen las dos señoras que me están acompañando, entonces pido por favor que tengan un poquito de paciencia. Acha, Faustina, Marta, Jali, pregunta taja, a Hoshuk Bacho, Taki Kali, Pichal, Sotkofla, y suenta la cantidad. Bueno, disculpar al cuti, pero anaka antun cuti tili tapahori muy divini salke anta hoy es nan churi vinge pero tras el cuti ka antel cuti chel salke naka antun cuti pasi que se tomar acuerdo usted ya antes que en acá antes que tic aval divini que está dividida tilis que ya está que tic tal el dimanche onti antes que tic ha tien pas que antes que mal no ha su stot o su lo divini que está que hecho antes que su lo que tic que
ayon ali fajet ali lichkatke lichihala kutik no naka antun kutik es lichil marta datos aquatel hais el lichkatke nantis ay batahol kutik y al que es lichkal kutik no este tato bueno, vamos por partes. Se disculpan porque dicen que están súper nerviosas. A lo mejor se les olvida la idea, pero que ahí van, entre las dos se van a apoyar, porque como escucharon al inicio, son socias de las dos cooperativas y cualquiera puede responder. Primero es compartir desde dónde toman las decisiones como mujeres. Dicen que en las reuniones son puras mujeres. Hace años participan puros hombres y donde ellos deciden cualquier decisión dentro de la cooperativa, y ahora son mujeres. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta durante su proceso, se dieron cuenta que como mujeres también pueden nacer, como mujeres también pueden salir, y como mujeres al final de cuentas entendieron que las que están tejiendo son ellas, son las mujeres. Entonces, por eso decidieron que como mujeres también pueden tomar los acuerdos que se requiere tomar en su cooperativa. Escúchate la yal Faustina, escalti que melel on osti has ha tata mala escalti que mus nalik us istalial escalti que li o on nalik us bashi bat que dich escalti que li has que chachka que dich sobhel y sin sobhel asamblea general que chala yal yal yo melel hay en todos los que te han que te tal que te está te quiere sí, todo lo que dijo Faustina es una realidad. Por ejemplo, hoy yo sé que mi marido no sabe de los procesos de la cooperativa, porque yo sé cómo van las cosas, yo sé cómo están las cosas. Por eso en las asambleas generales son las socias quienes participan en esta toma de decisión tan tan importante. Soy madre soltera, tengo 3 hijos y tajolo vil muy ameno ta chuptikala mishkal que me yutien pato o con ta hin vini chismakian mishkal dik mo hati duchi tulin shonet tijolom o hati bishitanet chital ta sobo hashkal dik kichal puka pato o con lijon mishkal dik. Para ella, ¿por qué es importante que las mujeres aprendan? Pues porque en este proceso que hemos tenido, hemos aprendido, y me gusta aprender. Me gusta este espacio de poder aprender a hacer las cosas. En mi caso, soy madre soltera, y yo no dependo de un hombre, dependo de toda la artesanía que vendo. Y al no depender de un hombre, yo salgo, yo participo, y mis hijos los he sacado adelante. Y entonces, aunque muchas veces nos dicen que como mujeres no valemos, mentira, valemos, tenemos mucho valor. Entonces, como mujeres tenemos valor también. Escucha el hon shkaltik, hoy malal shkaltik, pero las no shkaltik tiyo, no shan shkaltik, es bichibate que ha. Y
كل شكلتك إيه حطيت تحكول تهبط الغاز تشكلتك إذا بتشاني نهيك إذا بتجيبي كذي تهناي كذي شكلتك هاي نصوص قبلات شكل تحشان لي كذي لي تحبس كذي تحشان لك كذي شكلتك يعني. Aprender a través de la cooperativa es muy importante. Yo en mi caso es mucho más allá de solo me gusta, porque he visto y he aprendido que, por ejemplo, puedo, es la oportunidad donde yo puedo decidir y pensar y opinar. En mi caso, yo estoy casada, tengo 6 hijos, pero al no depender del dinero de mi esposo, puedo contribuir en la educación de mis hijos y en la alimentación de mis hijos. Por eso es súper importante que las mujeres aprendamos a hacer otras cosas. Sí, la verdad es que ando perdida del tiempo, no sé si tengo tiempo todavía. No, para esta parte, la primera intervención no. Perfecto. Pues sí, ya iremos compartiendo más experiencias. Ahora le damos la palabra a Fundación León 13, quienes nos acompañan en este momento y ellas también responderán esta pregunta. Está en YouTube. No te escuchamos. Gracias. Bueno, pues agradecer de nuevo este espacio. Bueno, como fundación en nuestro hacer cotidiano tenemos un modelo de desarrollo en persona. Por esta razón nosotros estamos colaborando con ellos para tener el propósito de apoyarlos, de acompañarlos, e impulsarlos en lo económico, en lo social y en lo espiritual. Este modelo se basa el trabajo de Fundación León 13. En el trabajo que nosotros realizamos o que nosotras realizamos, pues sabemos que desde la historia, ¿verdad?, las mujeres han sido invisibilizadas por esta parte de la participación, el acceso a sus derechos. Entonces, solo por el hecho de ser mujer, ¿verdad? Ahora con esta cuestión de ser indígena, de ser pobre, entonces es como la suma de... Y para Fundación, el estar con el acercamiento, el acompañamiento, el estar en los procesos de formación, en el acompañamiento con los grupos, especialmente los grupos de ahorro, con la capacitación en educación financiera, en el trabajo con los grupos de artesanas con la que también tenemos y forman parte ahí que están trabajando con nosotros, pues aportamos un granito de arena, ¿verdad? En donde nosotros como promotores y yo como promotora mujer acompaño a las mujeres para que ellas puedan se sientan acompañadas en el espacio en donde puedan participar, compartir sus experiencias, hablar también de problemas que les aqueja, ¿verdad? Y entonces que ellas se sientan como que encuentren una búsqueda de alternativas. A veces no solo es el llegar a ahorrar, sino que también ellas se sientan con el espacio como el salir de la casa, compartir sus dolencias, platicar entre mujeres, porque en las reuniones pues sabemos o conocemos que la mayoría, las tomas de decisiones lo hacen los hombres, a nivel comunidad, a nivel localidad. Entonces nosotros apostamos mucho a esto porque también la mayoría de los grupos de ahorro con los que trabajamos en nuestras comunidades lo forman las mujeres. La mayoría son participantes mujeres. Entonces creemos que nosotros podemos acompañarlas, podemos darles algunas herramientas de que se sientan
pues con el derecho de que puedan opinar, de participar, ¿no? Y también pues este trabajo que se está llevando a cabo, pues hemos identificado mujeres que justo lo que decía en el otro grupo, ¿no? Que han salido, ellas son que buscan estas alternativas de cuidar a sus hijos, de ver a su familia, de participar, de tomar decisiones dentro de su comunidad, que también ellas se sientan que tienen ese derecho, que quizás solo ha faltado como el empujón y también el acceso a la participación, ¿no? Eso es como el trabajo que estamos realizando, y también pensamos que eso es como la mirada. Y dentro de ellos, pues con el trabajo de las mujeres que hacemos, forman comités que también ellas son representantes de los grupos, que están como la presidenta, la secretaria, la tesorera, que aún a pesar de que no saben leer, escribir, pero hay esta parte del reconocimiento de la persona. Entonces, estos elementos también empoderan a la mujer como el que lo reconocen, o sea, de decir, bueno, no sé leer, pero soy reconocida ante mi grupo, me tienen respeto. Entonces, siento que ahí está también como la clave, el reconocimiento de la mujer, el hecho de ser mujer, de ser persona, como para poder decidir, hablar y estar frente a un grupo. Eso es todo. Muchas gracias. Pues continuamos con una alianza que tenemos nosotros, que es Promotora Social México, y el día de hoy nos acompaña Olivia. Entonces le damos la palabra para que también nos pueda responder la pregunta. Adelante, Olivia. Estás en mute. Muchas gracias, Mago. Pues primero que nada agradecerles que nos hayan invitado a participar en este webinar. La verdad es que verlas a ustedes como líderes para nosotros nos llena muchísimo, porque esta pregunta que ustedes están haciendo de centrar esfuerzos para fortalecer el liderazgo de las mujeres va muy en la línea de lo que Promotora está buscando. Lo que Promotora busca es poner a la persona en el centro de todas nuestras intervenciones, porque creemos que todos los ámbitos de una persona son valiosos y hay que fortalecer las habilidades necesarias para que las personas en general se desarrollen como líderes. Y en el caso de las mujeres, poniéndole énfasis en las mujeres, hay unos datos que la verdad son pues, alarmantes, porque nos dicen que la función de las mujeres es fundamental por el trabajo que realizan, tanto remunerado como no remunerado. Y aunque este último, el no remunerado, no tiene ganancias monetarias tangibles, ya representa, según el INEGI, el 24% del PIB. Y bueno, el que ustedes ya estén formando parte de una cooperativa, que la hayan ahora sí que llevado adelante, porque a mí me ha tocado ver la cooperativa en distintas etapas y creo que ahorita es el mejor momento donde está fortaleciéndose la cooperativa, y ustedes le están dando un valor a este trabajo que en un inicio era no remunerado o remunerado muy marginalmente, ¿no? Entonces, creemos que pues, la importancia de fortalecer el liderazgo de las mujeres tiene un impacto no solo en la mujer, ¿no? Como habían mencionado y como mencionó ahorita nuestra compañera de León 13, se valoriza mucho de lo que está haciendo la mujer, todas las actividades que está haciendo la mujer, pero además de ello, vemos que en general las mujeres destinan sus ingresos principalmente para gastos del hogar. Está muy probado que lo destinan para gastos del hogar, para la alimentación, gastos escolares de la familia, y en cambio,
se ha visto que, por ejemplo, los hombres gastan también en los gastos personales. Entonces, sabemos que al que una mujer lleve a cabo actividades y tenga los ingresos necesarios, siempre los va a invertir en los gastos de su hogar. Y eso tiene un impacto doble, porque ya no es solo que la mujer se está fortaleciendo, sino que también está extendiendo este fortalecimiento a su familia en general. Por ejemplo, hay un estudio de Argentina donde dicen que por cada punto porcentual que aumenta la tasa de empleo femenino, el ingreso per cápita de los hogares se incrementa un 14%. Eso es altísimo. O sea, al saber que nada más con que suba una mujer a un empleo como es el de ustedes, lo que están formando en la cooperativa, ya el ingreso per cápita para los hogares sube muchísimo. ¿Y esto qué implica? Pues que hay mayor calidad de vida, tanto para los hijos como para las mujeres y también para la pareja, ¿no? También para el hombre. Esto va a replicar en una mejor calidad de vida para todos. Va a haber una mejor educación para los hijos. Nosotros apoyamos un proyecto que era formar a personas, a mujeres principalmente, en cuestiones de barbería, en cuestiones de pintar el pelo. Era una organización en Monterrey. Y el curso se les daba en la universidad y simplemente el hecho de que la mujer fuera a capacitarse dentro de una universidad generó que los hijos de estas mujeres quisieran terminar sus estudios, quisieran avanzar en secundaria, avanzar en preparatoria y además tener una experiencia dentro de la universidad. Entonces se ha visto este impacto de lo que significa que una mujer asuma este liderazgo y además que valorice todo lo que la mujer hace, ¿no? Entonces, también nosotros creemos, hemos visto que si la mujer es independiente económicamente, va a poder decidir sobre el uso del dinero y además va a poder escapar de estas relaciones de poder con los hombres, que finalmente pues es un medio de control, ¿no? Entonces, al que la mujer esté independiente económicamente, pues ya se pueden ver como aliados, ya no es necesario que, pues yo dependo de ti porque me das dinero y entonces si no me das dinero yo no puedo hacer muchas cosas e incluso no valoro lo que yo tengo, lo que yo hago. Entonces, este es otro punto que quería compartir con ustedes. Y entonces ahí lo que hace es que se frena esta reproducción de prácticas que demeritan la importancia de la labor de las mujeres, ¿no? Y por todo ello nosotros creemos que es muy importante invertir en el liderazgo y en la soberanía económica de las mujeres para que haya estos cambios en los paradigmas y en las dinámicas familiares que beneficien el desarrollo armónico de las familias. O sea, sí hemos estado viendo la importancia de que las mujeres asuman este liderazgo y que puedan generar esta independencia económica. Hay una encuesta también de la INEGI del INEGI que creo que es importante traer aquí a la mesa, es que hay un número muy importante de hogares que se sostienen por mujeres. Más o menos es el 27% de los hogares que están sostenidos únicamente por mujeres, ¿no? Entonces creo que ese es otro punto muy, muy bueno que nos habla de que en la medida en que estén más fortalecidas las mujeres en general, pues estos hogares van a tener un mejor futuro, ¿no? Y estos hijos van a tener un mejor futuro porque pues son hogares que ya están conformados por una mujer y sus hijos. En cuanto a la población indígena, hemos visto que los hombres, y hay estudios, que los hombres tienen una participación muy alta en las actividades económicas, que era lo que ustedes estaban mencionando al inicio, Mago, que en un inicio pues los hombres eran los que llevaban el control de la cooperativa y eran los que estaban ahí, y por el otro lado pues las mujeres eran las únicas que conocían muy bien las necesidades
de estar trabajando ahí, ¿no? Y entonces, creemos que es muy importante que las mujeres vayan adquiriendo estas participaciones mucho más activas, unos roles mucho más activos dentro de las economías que están, de las cooperativas o de las cualquier actividad productiva, porque también lo vemos también con el café. Hay muchas mujeres que son dueñas de cafetales, pero sin embargo no se les reconocía esta propiedad. Entonces, poco a poco, a través de las cooperativas, esto ha ido cambiando y los hombres han ido disminuyendo o abriendo más espacios para que las mujeres puedan participar en estas actividades. Entonces, a nosotros, como promotora, nos interesa que las personas estén desarrolladas como líderes, que lleguen a su máximo potencial, que encuentren este desarrollo humano y lo sepan llevar. Y en el caso del proyecto que hemos venido apoyando con ustedes, que era este fortalecimiento de las cooperativas, pues se ve eso, ¿no? Se ve el rol de liderazgo, el líder que ya están ejerciendo ustedes. Y hasta ahí dejaría mi participación, Mago. Muchas gracias. Pues como habrán escuchado las cuatro espacios distintas, pues no trabajamos temas diferentes. Estamos en temas similares, que es el empoderamiento y fortalecimiento del liderazgo de las mujeres, donde su voz y su participación es lo más importante. Entonces, ya sea en una cooperativa, ya sea en una fundación, o ya sea en alianzas. Entonces, esto es un punto donde colectivamente estamos trabajando en el mismo fin. Ahora pasamos en la siguiente parte, donde van a participar de nuevo mis compañeras, porque nos van a hablar sobre la importancia de la transparencia y rendición de cuenta, donde ejercen su voz y su liderazgo. Entonces, ese es un tema donde queremos visibilizar la importancia de tener claras las cuentas. Entonces, le cedo la palabra a mis compañeras. Rendición de cuentas, la utiliza, Sí, pues la rendición de cuenta, antes no hacían rendición de cuenta. En realidad no sabían por qué, pero ella comparte que a lo mejor porque no había un buen acompañamiento, no había un buen entrenamiento para hacer la rendición de cuenta. Ahora puede decir que es importante la rendición de cuenta porque antes sufrían muchísimo porque se perdían dineros. Por ejemplo, sabían
llegan a saber que ya había dinero para pagar prendas y de un día para otro de repente llega a decir a alguien que ya no hay dinero. Entonces, por eso se perdían y no sabían dónde está o dónde se fue o qué pasó con el dinero porque nadie lo decía. Hoy se dan cuenta que es súper importante tener las cuentas claras porque, como ella dice, aunque hoy si se pierde un peso o 50 centavos, no descansan hasta saber qué pasó con ese peso porque ahora lo pueden saber. Entonces, por eso vale muchísimo tener claras las cuentas. Y ahora también, por ejemplo, saben, tienen claridad de cuánta ganancia tienen, incluso de cómo se dividen o cómo se reparten las ganancias, tienen claro, incluso saben qué nota se está pendiente por pagar o qué nota se va a pagar. Ellos le llaman nota el pago de las prendas, entonces así le llaman ellas, y entonces saben cuánto, dónde y quién lo tiene el dinero ahora. Por eso dicen que es importante saber las cuentas. Representantes Celtic cada dos meses y después que el inventario Celtic na que tic y ya para el día hoy colo bill y na que tic y ya para ambate Celtic a uno y el dos coplas da chap que tic Celtic y colo bill Celtic que es que tal de todo que tic imparte Celtic es muy exacto chica que tic cuarta Celtic a un que tic no mis mucho que tic Celtic chica que tic factura que tic Celtic te di la tienda que tic es Por ejemplo, aquí en Paco Letic, lo que hacemos, por ejemplo, hacemos rendición de cuenta cada dos meses con las representantes y también hacemos inventario de las prendas, porque no solo es importante saber de cuánto dinero tenemos, necesitamos saber cuántas prendas quedan y cuántas prendas entraron en nuestra cooperativa. Y eso hacen las representantes. Y la otra cosa, tenemos una estrategia que tiene que ver con los impuestos ante Hacienda. Nosotros, por ejemplo, no queremos entregarle nuestro dinero, nuestra ganancia a Hacienda, sino nosotras nos comprometimos a entregar nuestras facturas de nuestras compras para que así la ganancia al final nos las quedamos nosotras. Entonces, es un compromiso que hicimos como socia, de que nuestros impuestos es nuestra, no Hacienda. Y le gana ese criticle como tal chamel, tal dicente COVID-19, le es que las common valen critics que te socian, critique, da critic, el es que te dije, va hoy chameleja, le las man critic o despensas en ta antes tic criticle, y anas despensas ex critic, y haces ganancia y no critics critic. Muy bien. Otra estrategia que tenemos como mujeres es ya, por ejemplo, Faustina y Marta, que forman parte del Consejo en Mujeres Hilando Futuros, que es la cooperativa donde vende hilos, también hicieron un plan para enfrentar el COVID-19 porque las dos tiendas estuvo cerrada, ¿no? Ahorita la estamos abriendo apenas y entonces... con la tienda de hilos, como ya saben cuánto ganancia tienen, repartieron la ganancia. Aquí es un punto muy importante. Cuando dicen reparten la ganancia, no entregan en efectivo, porque las mujeres se quieren asegurar de que esa ganancia no se compre en otra cosa que no nos ayuda en nuestra salud. Entonces, lo que hicieron con la ganancia en Mujeres Hilando Futuro
es que compraron despensas donde le entregaron a todas las socias quienes pertenecen en Mujeres Hilando Futuros. Entonces, así es como lo hicieron con todas las socias en Mujeres Hilando Futuros. Y también, si seguimos hablando de la ganancia, que al final de cuentas eso es lo que quieren, que las socias reciben ganancia de la venta de sus prendas. En la cooperativa Pascolo Biletic, cada año hacen un corte, que así le llaman ellas, de el compromiso de no dar en nuestra ganancia a Hacienda, es que la ganancia se reparte al final del año y mujer socia que entregue más factura lleva mayor porcentaje de la ganancia, pero al igual no en dinero, no en efectivo, sino en insumos. Lleva hilos, entregamos hilos Omega, así es como se reparte la ganancia en las dos cooperativas. Ese es por eso la importancia de la rendición de cuenta en las dos cooperativas, porque a partir de ahí las socias, las representantes y el consejo pueden tomar mejor decisión sin afectar la inversión de las dos cooperativas. Pues esa es nuestra participación en cuanto a rendición de cuenta. Ahora vamos a pedirle a Fundación León 13, donde también tienen una estrategia que han tenido logros súper importantes y valiosos, tiene que ver con los grupos de ahorro que tienen. Entonces nos va a compartir un poco de cómo a través de los grupos de ahorro también fortalecen el liderazgo de las mujeres. Entonces le damos la palabra a Laura. Estás en mute, no te escuchamos. Perdón. Gracias, Mago. Bueno, sí, evidentemente, como lo que acaba de mencionar Mago, que nosotros como fundación, pues tenemos este modelo con la participación activa de las mujeres en las comunidades en donde estamos presentes. Pues hace rato mencioné que la mayoría de los grupos la conforman mujeres. Entonces, para nosotros este papel que juegan las mujeres es de suma importancia. Ya que dentro de ella, pues, en estas, pues, autogestionan, se organizan, ven estas dificultades que hay dentro de la comunidad. Y, pues, en esto de los grupos de ahorro, pues, vemos que la participación es como, pues, muy activa. Entonces, con los comités que conforman, por ejemplo, el presidente, la secretaria, la tesorera, pues con actividades muy puntuales que es el acompañamiento, en estar visitando mensualmente, en hacer con ellas los cortes de caja, los cierres, las reuniones semestrales nos ha permitido trabajar un poco más con ellas, en donde también pues ellas se han empoderado un poquito de como conocer esto de a veces decían ellas, pues es que yo no sé sumar, no sé anotar, ¿no? Y darles este espacio en donde se sientan seguras, creo que también ellas se van motivando, ¿no? Pues que también la mayoría en las comunidades los cargos que se ocupan, bueno, que hay son para hombres, pero el que ellas ocupen un cargo, pues también les da como esta iniciativa, esto como se reconfortan, ¿verdad? Y entonces pues nosotros estamos como en el reconocimiento de las labores que hacen de los grupos de ahorro.
Pues en este tiempo, pues las mujeres, pues igual se, como lo que hacen las estas mujeres artesanas que se reorganizan, ven que por ejemplo cuando destinan un ahorro priorizan, por ejemplo si hay niños algún familiar que esté enfermo, se apoyan entre ellas, como hay como mucho apoyo entre ellas también. Quizás en otros grupos sí también está la presencia de hombres, pero también los hombres se han dado cuenta y se han percatado de que la administración la lleva a las mujeres. Entonces siento que también en ese momento cuando dicen, no, prefiero que las mujeres guarden el dinero, mejor que sean ellas las comités, son más organizadas porque ellas no lo gastan en licor o en alcohol. Entonces, como que de eso, bueno, pues el hombre también, está como en esta parte del reconocimiento del papel que juega una mujer dentro del hogar y también el papel que juega la mujer dentro de la comunidad. Entonces, creo que es un papel muy importante en donde ahora las mujeres sean como, pues, que visibilicen, que ellas se sientan, que también ellas son poseedoras de los derechos. Quizás lo que acabo de mencionar hace rato es como el estar, el que nosotras como organizaciones, como promotoras, IAPs, acompañarlas, estar con ellas, darles un poquito de herramientas como decir, bueno, ustedes pueden hablar, pueden opinar, este es su espacio, siéntanse cómodas. Quizás esa es nuestra labor, de estar allí para que ellas tengan como el acompañamiento, se sientan bien. También para poder cerrar un poco, vamos a ver un pequeño testimonial. Quizás yo soy como promotora, pero qué mejor no escuchar de la propia voz de la comunidad o de las mujeres con las que trabajamos un pequeño testimonial. Que en un momento nos van a hacer favor de proyectar. Gracias. La encargada de proyectar es Sil, entonces ahí Sil, si nos puedes hacer el favor de proyectar en este momento. Gracias. Un segundo. Sí, un segundo. Ay. No me da. Antes de esto, ¿quieren preguntar algo? Esperemos que cargue el video. Bueno, este testimonio fue... perdón, ya. No se escucha. Si traes audífonos, Sil, quítatelos para que pueda salir el audio. Quizás puede ser eso. Sí, Gaby, me parece que son los audífonos lo que no está permitiendo. Si traes los audífonos, eso es lo que no está permitiendo que se escuche. Sí. Pues les puedo platicar un poquito. Pues es la experiencia de las mujeres con las que nosotros acompañamos a los grupos de ahorro. Nos están comentando su experiencia, cómo se han sentido dentro del grupo, cómo ellas van ahorrando mensualmente, la capacidad que tienen. Ya, de nuevo. No sé si lograron ver un poquito las letras, los subtítulos que está. Ay, desafortunadamente no hubo audio.
pero es la experiencia, el testimonio de dos mujeres, de unas mujeres de Chalchihuitán, que ellas nos están comentando su experiencia de cómo se ha sentido con los grupos de ahorro, con esta actividad que ellas están llevando. Ella es la presidenta, pues que dice que se han sentido muy contentas, entusiasmadas, con el ahorro, pues han incrementado, bueno, todo ha dependido de cuánto recurso hay mensual, ¿verdad? Y cuánto disponen, siempre ha variado un poquito, han ahorrado de 3,000, 4,000 o 5,000, y también han integrado a niños, también ellas toman esa decisión a quién darle, ¿verdad? Los préstamos, también priorizar en caso de emergencia, en caso de alguna enfermedad. Entonces, como estas cuestiones en donde la mujer también dice, decide, ¿no? En el momento de que donde puedan decidir en el momento de dar el préstamo. Entonces, son mujeres que se están organizando y quizás esta actividad también nos da pie para seguir trabajando, quizás ver como otras necesidades, otros temas puntuales, poder trabajar con ellas. Sí, algo más que... con esto cerramos tu participación. Por si quieren preguntar también algo, pues igual sí, pues decirles que la mayoría de nuestros grupos pues son mujeres, también hay promotores hombres. Yo soy, no me presenté bien, pero soy Rosario, hablo tzotzil también. Entonces, el estar con las mujeres en donde se identifican contigo, eso también es como de gran valor porque se aperturan más como el entenderlas y de saber pues la cultura, la cosmovisión que también tienen ellas, pues eso es también como enriquecedor. Muy bien, pues agradecemos la participación de María del Rosario. Hace ratito estaba diciendo Laura, me disculpo. Y ahora vamos a pasar a otra participación. Tiene que ver con estas dos participaciones, es el que estamos trabajando desde el desarrollo y fortalecimiento del liderazgo de las mujeres. Ahora vamos a escuchar desde cómo, cuál es la relevancia de invertir en el fortalecimiento de habilidades, particularmente de mujeres, en contexto donde su voz no es escuchado. Y es que si creen que invertir en las mujeres en su autonomía económica hace una diferencia en las prioridades que se generan en las comunidades. Entonces, vamos a escuchar a Olivia. Adelante, Olivia. Gracias, Mago. Bueno, primero la pregunta que hiciste es, al inicio, sobre la relevancia de invertir en el fortalecimiento de habilidades, particularmente de mujeres en contextos donde su voz no es escuchada. Desde la perspectiva de promotora es muy importante que las mujeres y las personas en general se les respete los derechos que tienen, tengan dignidad, se asuman con dignidad y demás. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es buscar proyectos donde también nos enfoquemos al fortalecimiento de habilidades de las mujeres. No quiere decir que excluyamos a los hombres, para nada. Yo creo que esto lo opino personalmente, creo que las dos partes, tanto hombres como mujeres, deben desarrollar sus habilidades y también entender las habilidades que tienen las mujeres y también las habilidades que tienen los hombres para que podamos funcionar en una sociedad de iguales. No ver a uno más que el otro, sino que todos somos iguales por el hecho de ser personas y todos merecemos que nuestra voz sea escuchada. Entonces, en estos proyectos que hemos invertido, la verdad es que hemos tenido una participación más o menos de 3,000 mujeres en distintos contextos, contextos en las ciudades, donde las mujeres incluso no tienen acceso a una universidad, mujeres en comunidades rurales donde se empieza a desarrollar, que puedan continuar con sus estudios, que vean la importancia de que también ellas
se continúen con estudios y no los tengan que abandonar tan prematuramente, sino seguir en ello. Y parte de los resultados que hemos visto es que se fortalece la toma de decisiones, ayuda bastante a la salud emocional, porque bueno, tenemos un proyecto espectacular donde compañeros en salud también en Chiapas, pero no en Los Altos, sino en otra zona de Chiapas, donde se busca que las mujeres sean las que van a visitar a pacientes y les ayudan a que se tomen su medicina regularmente, cuidan estas enfermedades y ayudan un poco al doctor. Y eso ha mejorado muchísimo la salud emocional de las mujeres, porque estas mujeres nos decían que ellas no salían prácticamente a nada de sus casas, ¿no? Entonces, pues había mucha depresión y el estar activas, el estar fortaleciendo las habilidades que tienen en verse realmente con todas estas habilidades ayuda muchísimo. Ha mejorado mucho la comunicación efectiva, se ha desarrollado incluso con ciertos programas en los que hemos invertido nosotros, se desarrolla un plan de vida que la mujer ve que puede desarrollarlo ella sola y no necesita que el hombre la valide o que alguien más la valide, ¿no? Se ha visto también en estos proyectos que hemos invertido el reconocimiento de habilidades personales y el sentido de pertenencia a la comunidad, porque eso también es muy importante, que las mujeres se asuman como elementos muy importantes dentro de la comunidad, como personas que van también incluso tomando parte en las decisiones de la comunidad. Entonces, aquí lo que vemos al fortalecer todas estas habilidades y al tener estos resultados, lo que se ve en el sentido de la comunidad es que también este beneficio se permea a la comunidad en general, porque pues, las mujeres tienen un rol muy importante con sus familias y finalmente las familias son lo que va construyendo la comunidad. También hemos visto que al fortalecer las comunidades, pues se puede preservar la cultura y sus tradiciones. Entonces, en estos proyectos hemos invertido más o menos, han estado en Chiapas, en el Estado de México, en Guerrero, en Puebla y en Oaxaca, donde pues son contextos donde hay una gran concentración de población indígena. Más o menos el 50% de la población indígena se encuentra en estos estados, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Puebla y Oaxaca, y coincidentemente es donde más pobreza hay. Entonces, creemos que al fortalecer y al tener ejemplos como el de la cooperativa de ustedes, creemos que esas tasas de pobreza pueden irse reduciendo. Otra parte que también es muy importante considerar y que vale la pena que donantes puedan apostarle al fortalecimiento de las habilidades de las comunidades, de las mujeres, es que la mayoría de estos proyectos se vuelven muy desafiantes, por lo que es de gran apoyo que existan estos resultados y así den confianza a otras organizaciones para que se puedan para que se pueda invertir en ellos. Creo que un punto muy importante es que todos estos resultados que hacen atractivo, que hacen le dan el suficiente valor para que el donante se anime a fortalecer estas habilidades, es que se tiene que visibilizar todos estos resultados. Y creo que el webinar que hoy están convocando, que convocaron ustedes, Margarita, es un gran ejemplo de los muy buenos resultados que puede generar el invertir en proyectos que están liderados por mujeres y que implica el fortalecimiento de las comunidades, implica el fortalecimiento de las familias. Y otra cuestión que hemos visto y que mencioné un poco en la intervención anterior es que pues las mujeres son las que tienen muy bien detectadas cuáles son las necesidades de sus familias y también las necesidades de las comunidades. Entonces, una vez que la mujer se fortalece y adquiere habilidades, estas necesidades se pueden visibilizar y se les pone prácticamente nombre y apellido para que realmente las intervenciones sean muy puntuales atendiendo a estas necesidades. Entonces, finalmente
es de gran relevancia invertir en estos proyectos para fortalecer las habilidades de las mujeres, porque adquiere un efecto multiplicador. No solo se queda en la mujer, sino que permea a sus familias y permea a sus comunidades. Y en la segunda pregunta, que era invertir en las mujeres, ¿creen que invertir en las mujeres y su autonomía económica hacen una diferencia en las prioridades que se generan en las comunidades y en el rol que juegan en el camino para la autosuficiencia? Sin duda sí hace una diferencia, porque por esto, ¿no? Porque las mujeres identifican y priorizan las necesidades, y ahorita en las intervenciones que mencionó nuestra compañera María Rosario, ella dice que pues, las mujeres saben dónde están las necesidades y por eso se les da a ellas el rol más activo dentro de estos grupos de ahorro, que han funcionado muy bien y que han fortalecido el liderazgo y las capacidades que cada una de las mujeres tiene, porque sin duda cada una de las mujeres que forma parte de estos grupos o que forma parte de las cooperativas aportan conocimientos y aportan habilidades muy, muy ricas para fortalecer estos grupos. Y creo que, no sé cómo ando de tiempo. Y ya, finalmente, cuando hay autores y hay estudios que aseguran que cuando participan en espacios colectivos las mujeres, como la toma de decisiones comunitarias o se atienden necesidades como el acceso a la educación o el acceso a los servicios de la salud, el beneficio es compartido, porque las necesidades también las comparten las familias. Entonces, creo que eso es un elemento muy importante que al estar hilándolo un poco a lo que mencionaban ustedes, Margarita, de la rendición de cuentas, esto también es parte de la rendición de cuentas. Saber todas estas habilidades blandas o estas habilidades o estos aspectos o resultados cualitativos se tienen que visibilizar, porque finalmente ustedes lo están generando una mejora en sus familias y una mejora en las comunidades. Otro aspecto es que, bueno, pues esto se convierte en un círculo virtuoso en el que se van satisfaciendo estas necesidades y mejorando las condiciones de vida para todos, no solo para la familia inmediata de la mujer que está participando y que está desarrollando habilidades, sino que para las familias extendidas y para, finalmente, pues para fortalecer las comunidades. Y creo que a mí me gustaría poner el ejemplo, para cerrar, que en el proyecto que nosotros invertimos con ustedes, en la cooperativa, 51 socias participaron y trabajaron en cada una de las etapas del proceso constructivo para tener ya la tienda Mujeres Hilando Futuros. Y, por ejemplo, estos roles en la parte constructiva, ¿no? Construir ciertas cosas, estaban asignados, pues, por costumbre a los esposos, ¿no? Y a los hijos. Y en el caso de este proyecto que nosotros estuvimos trabajando con ustedes, vimos que nos reflejaron que sí involucraron a los esposos y a los hijos, pero ustedes asumieron, las mujeres asumieron el liderazgo, todas y cada una de las socias asumió el liderazgo de las principales actividades y demostraron que se puede trabajar, que ustedes pueden hacer también el trabajo de los hombres y los hombres también ver qué tipo de habilidades pueden agregar a estas actividades. No se trata de excluirlos, sino que se trata de que las mujeres asuman un rol de igual con los hombres. Y ahí me quedaría. Muchas gracias. Este espacio es un espacio donde estamos escuchando diferentes experiencias, pero también casi mismos resultados, ¿no? En la cooperativa, pues hemos escuchado que lo más importante es su participación y su voz y la transparencia. Eso, que las mismas señoras tengan la capacidad de hacer y solicitar, incluso encontrar una estrategia, ¿no?, para reducir el impuesto ante Hacienda, eso es un logro muy grande. Y que Fundación León 13 también es que también están en
en un acompañamiento administrativo y que está basado en mujeres, también eso es un logro súper importante, y que los hombres se sumen al proceso, no que ellos van por delante, sino se sumen al proceso de las mujeres, al entrenamiento de las mujeres, y que estamos fortaleciendo en ambos lados, en nuestros diferentes espacios, el fortalecimiento de sus habilidades. Porque muchas veces nos topamos, incluso yo misma, ¿no? Digo, no lo puedo hacer, ¿no? Pero un acompañamiento súper poderoso es cuando las mujeres que estamos escuchando hoy, es que al final de cuentas deciden, y yo sí puedo, ¿no? Y forman parte, escucho que también ahí van, ¿no? Y pues también tener donantes que le apuestan al acompañamiento de este fortalecimiento de liderazgos y habilidades, pues grandes resultados. Olivia nos lo acaba de compartir, que nos hemos dado cuenta que las prioridades vienen desde abajo, vienen desde las comunidades, vienen desde las mujeres, porque el rol que jugamos, lo que queremos visibilizar es que como mujeres tenemos un rol en nuestras familias. Somos principalmente en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra comunidad, para poder tener prioridades y, lo más importante, acciones colectivas, ¿no? No trabajar conjuntamente nos lleva a estos resultados que hoy estamos compartiendo. Entonces, pues vamos cerrando un poco esta conversación. También los mismos participantes, el orden, que primero va Pascual Lebletic, luego Mujeres Hilando, Fundación, y al final cierra Promotora Social México, tiene que ver con poder compartir un poco ante ustedes, para nosotras como mujeres, como Fundación León 13, como promotora social, qué está faltando para que nuestras voces resuenen en distintos espacios. Y la otra es, ¿qué se necesita para seguir impulsando la economía solidaria con perspectiva de género? Entonces, son estas dos preguntas que vamos a responder, y le doy la palabra a mis compañeras. Lekia lituta tas akwatel tilo ilale y hech kuchari pli li tienda kutik suenta noe mele kolialti Olivia shkaltik menoha hun las pas kutik shak kumpli hun ti sueño kutik ti vaichil kutik nan yale ti yun spas shak kumpli oisha yalti ti tienda de ilo kutik mele kolial shkaltik ti Olivia escuchar y pasar escaltic ti tienda de hilo trabajar ti en bueno muy el que no que se chante mo ya el escolta va cutic echar man magnus na cant hasta hoy escoltas va cutic ti es mala lit escaltic ti yanti que social ya le ti que se musta cutic tapas escaltic ha las cargo cutic pas escaltic pero epli ante ti escaltic ti escoltas va as bonita ya la escalera chimuy bastante con la val Olivia la va de la escalera la coltan que no pico esto la bueno en pues completando un poco lo que compartió Olivia, que tiene que ver con la tienda de hilo, pues gracias a ella hemos compartido un gran sueño, que así le llamamos a nuestra visión. Es un sueño hecho realidad. Es una tienda de hilos
hecha en bioconstrucción, también es como pensamos en el futuro, sobre todo en el cambio climático. Entonces hicimos en bioconstrucción, donde participamos socias, pero también nuestros esposos, algunos esposos vinieron a participar en, porque aquí todo lo hicieron, como dirán ellas, a mano, porque mezclar el lodo, poner la juncia, pintarlo, las mujeres son las que vinieron a hacer, y los esposos participaron en en donde ya no alcanzan las mujeres, porque todavía no se suben, no todas se suben en las escaleras, entonces ahí es donde los hombres participaron, pero son ellas los que le dijeron, pues te toca esta parte. Entonces, Olivia, gracias por hacer realidad nuestro sueño. Hoy tenemos una tienda de hilos aquí en San Cristóbal. Anto empare kritik anto ali ti tohelta ora ti holom kritik kalti ke haik kritik kan kalti ke di otu kese mas kan jan pasel kren kritik kalti. Sí, efectivamente, nuestro tienda de hilo está hecho realidad, pero no solo es eso nuestro sueño, ¿no? Porque hemos dicho y hemos compartido que alcanzar el sueño no significa que no sea difícil. Es difícil. El punto es que nos dimos cuenta que podemos hacer, pero es que ya no tenemos miedo en encontrar o en hacer realidad nuestros sueños. Entonces, al tener nuestra tienda de hilo, no se acaba y tenemos más cosas que nos hacen falta para poder cumplir nuestra visión ahora. Uno de ellos, por ejemplo, es nuestro empaque. Y lo más grande tiene que ver con la cooperativa Pascolo Vileti, que es el pago inmediato de las prendas. Hace ratito, a lo mejor, comparto un poco eso, ¿qué significa el pago inmediato de las prendas? Aquí en la cooperativa manejan tres formas de cómo entregan las prendas. Es el que ellos le llaman nota, que se paga por turno, y el otro es consignación, conforme se va vendiendo, pues se va pagando. Pero la meta más grande que tienen es el pago inmediato. O sea, en el momento de entrega que se le pague a las mujeres. Ya iniciaron este proceso, pero aún falta. Por eso dicen que su visión no se acabó en la tienda de hilo, sino hay mucho más cosas. Pero coche tapas es lo más que te caen. Hay muchas cantidades de chinel, bates que te caen. Esto es el que te caen. Respondiendo a la pregunta que de lo que hace falta,
quieren compartir un poco cómo es que responden ellas cuando revisan la visión. Es que, por ejemplo, en Bad Cop, en Sotil, siempre responden cuando ya saben que tienen miedo, saben que es difícil, pero lo quieren hacer, responden siempre es Shkilkutik o Shkaitutik o. Traducción, a ver qué pasa. Esa es como la traducción, a ver qué pasa, pero queremos alcanzarlo, ¿no? A ver qué sucede, pero queremos lograrlo. Entonces ahora la invitación es esa, ¿no? Que se sumen otros aliados donde también digan lo mismo, sabiendo hacia dónde vamos, que responden a ver qué pasa, pero hagámoslo, ¿no? Y porque han pasado ya en muchos procesos, en muchos momentos difíciles, el proceso que han tenido del crecimiento de su liderazgo, dicen que no ha sido fácil, siempre dicen que es difícil. Saben que al inicio lo responden, híjole, no sé si lo voy a hacer, híjole, no sé qué va a pasar, pero también saben, por todo, cuando revisan por todo lo que han pasado, saben que lo pueden hacer. Entonces, lo que están buscando ahora es que haya más acompañamiento como lo que han tenido en estos últimos años. Un acompañamiento donde ellas se transforman en su liderazgo, alcanzan a ver la capacidad que tienen y poder lograr su visión. Ellas y yo, obviamente, porque soy socia en las dos, hacemos una revisión de visión cada año en las asambleas generales, donde revisamos qué hace falta, quién necesitamos que contribuya, quiénes se hacen responsables de las prioridades, aunque hace ratito solamente dijeron el empaque y no sé qué, pero hay mucho más, ¿no? Hay mucha más, la visión no la decimos solo una persona, lo deciden entre todas, incluso la visión que tienen es pintada, dibujada, escrita por ellas, donde cada una de las socias, incluso en las asambleas generales, hemos invitado a algunos aliados donde también ponen su firma o su huella, que así le llaman el poder de la palabra, ¿no? Entonces, el poder de la palabra es donde las ha traído hasta el día de hoy. Entonces, eso, lo que hace falta es más acompañamiento para poder lograr su visión, ¿no? Que eso es lo que quiero recalcar, que es cuando ellas deciden o cuando ellas dicen, dictan lo que hace falta, entonces empiezan a buscar alianzas para que acompañe ese proceso. Entonces, eso es lo que hace falta, que las prioridades salgan desde la cooperativa y en el camino van buscando alianzas, van buscando estrategias para poder alcanzar una visión. Bueno, pues la participación de las dos socias, pues dicen que hasta ahí, porque si no, no nos detenemos. Entonces, le damos la palabra a María Rosario de Fundación León 13 para que también pueda compartir su experiencia. Gracias, Mago. Sí, es una pregunta un poco difícil, ¿verdad? Bueno, siento yo. Pues yo creo que como primera actividad, como primer espacio, ya lo estamos realizando. Con esto del el tener el grupo en donde están las mujeres, en donde pueden hablar, pero faltaría como esta parte de la capacitación, como también dotar de herramientas, el decir a la mujer de que tiene que participar, que tiene que opinar, quizás implementar algunos talleres de X tema, pero que sea como un pretexto en donde ellas puedan hablar. No sé, hasta se me ocurre una preparación de ensalada. Y de ahí, pues, ellas pues, pueden platicar desde lo que les preocupa, lo que pueden realizar de en su familia, en su comunidad. También, pues, esos talleres. Aquí en Fundación también se ha realizado como foros de intercambio de experiencias.
que también se puedan realizar quizás cada 6 meses o cada año para que estas mujeres puedan socializar su experiencia con otras mujeres. Desde ahí puedan compartir qué les ha servido, cómo han resuelto dificultades dentro de su comunidad, cómo manejan el recurso. Esas pláticas, esas experiencias, pues abonan que ellas también, las demás puedan aprender, ¿verdad? Entonces, yo siento como eso. Quizás también dentro de las sesiones que nosotros acompañamos, hay mujeres que yo le podría llamar como líderes natas. Entonces, estas mujeres que ya de por sí son, que hablan, que participan, que están preocupadas por su comunidad, por eso, quizás identificar, hacer un grupo, no sé. Pero sí hay como mucho trabajo que hacer para que ellas puedan, se les pueda escuchar las voces en los distintos espacios, ya sea en el ámbito comunitario o en el ámbito ahí, no sé, en otros ámbitos, que no solo sea dentro de la familia, dentro del hogar. Y la otra pregunta, como, ¿qué se necesita para seguir impulsando la economía solidaria con perspectiva de género? Se me hace que esta cuestión de la alianza, el trabajo con otras instituciones, con otras organizaciones con perspectiva de género, nos pueden apoyar como a darnos estas herramientas de decir qué podemos hacer, cómo podemos acompañar a las mujeres sin excluir a los hombres, obviamente, como decíamos, que sea un trabajo como de equidad. Rescatar esta forma de organización que tienen en la comunidad, porque en realidad ellos también, con usos y costumbres, tienen su manera de hacerlo, la economía solidaria, por ejemplo, el trueque, el intercambio de especies, de intercambio de, por ejemplo, de que yo no tengo una cebolla, le pido a la vecina mientras sale de mi cosecha, como quizás el rescate también lo que hay dentro de la comunidad. El trabajo en común, pues sabemos que en las comunidades, bueno, al menos que yo, Rosario, que soy de una comunidad, sabemos que siempre hay un trabajo colectivo, un trabajo sin que les paguen, pero sabemos que es por el bien de la comunidad, que es por el bien del municipio, entonces hay como ese trabajo por el bien común, digamos. Entonces yo siento que también ahí va un poquito la economía solidaria. Pero también puede ser que se les pueda dar como capacitaciones de algún emprendimiento, de alguna actividad puntual en donde ellas y ellos, porque la palabra de no excluir, puedan empezar a generar sus ingresos comunitarios. Entonces, siento que ahí va también un poquito como la economía solidaria. Por ejemplo, ahorita que están el grupo de artesanas, pues ellas están trabajando, porque también en Fundación tenemos grupos de artesanas, ellas están organizadas, viendo con el trabajo que recuperan, pues pueden apoyar a otras mujeres que no tienen el recurso con los préstamos accesibles, con los préstamos de bajo interés. Entonces, creo que es un trabajo que falta mucho por hacer, pero quizás hay como una pequeña iniciativa ya de un camino, como lo que decía hace rato, como un poquito de unos granitos de arena que ahí vamos. Pero creo que esta alianza, este trabajo con otras organizaciones e instituciones, si el trabajo se hace en conjunto, creo que se hace menos pesado. Entonces, yo le apuesto por ahí, y considero que es así. Entonces, también como fundación hemos sí trabajado un poquito con esta cuestión del emprendimiento, como conocer estas habilidades que tienen las personas de las comunidades, que ellas tienen una iniciativa, que ya tienen el conocimiento, pero lo que falta es el recurso, que falta como esta parte del acompañamiento, la capacitación. Entonces, ver de esa manera cómo nosotros como promotores de ahí de nuestras organizaciones podemos dar ese acompañamiento, esa capacitación para pues ahora sí que favorecer esta participación de las mujeres y de los hombres.
Muchas gracias, María del Rosario. Ahora le toca Promotora Social México. Le damos la palabra a Olivia nuevamente. Gracias, Mago. Pues, ¿qué es lo que creemos que está faltando para que estas voces, nuestras voces como mujeres, resuenen en distintos espacios? Pues, queremos que haya mayor participación de las mujeres en los espacios públicos y podría ser a través de, desde meternos a políticas públicas y que por ahí podríamos fomentar más que se le dé el espacio a las mujeres, de hacer estas alianzas intersectoriales con las que se comparten buenas prácticas y entonces extender la buena práctica, porque es muy importante resaltar que en el tercer sector, en las organizaciones de la sociedad civil, hay una participación mayoritaria de las mujeres en todos los niveles, no solo en la parte directiva, pero sí también en la parte operativa. Y este liderazgo, esto que la verdad yo creo que puede ser una buena práctica, debe permear en el sector público y en el sector privado para que realmente estos espacios también se abran para todas las mujeres, ¿no? Y en el caso del trabajo que ustedes hacen en las cooperativas con comunidades indígenas, sobre todo, es imprescindible estar visibilizando los resultados que se están teniendo y también, como mencionaba, creo que fue María del Rosario o Margarita, que había que generar este intercambio entre las culturas, ¿no? Y decir, bueno, esto es lo que nos está pasando a nosotros. También a través de transmitir estas buenas prácticas a donde vayamos, ¿no? Y fomentar estos espacios desde nuestra propia experiencia, ¿no? Al fortalecer las habilidades de las mujeres y al fortalecer estos liderazgos, pues si se evidencia que el beneficio es mucho mayor y que no solo se queda en las propias mujeres, sino que se extiende y se permea a sus familias y a las comunidades, creo que esto hace que podamos adquirir más voz dentro de los espacios donde nos movemos. Creemos también que es imprescindible que los donantes promuevan estos proyectos y donde se busque no solo trabajar con las mujeres, sino también con los hombres, para que ellos sean conscientes de la importancia que tiene que una mujer se involucre en las actividades económicas y se logre generar una alianza entre hombres y mujeres y que se promuevan ambos liderazgos para que cada uno tenga un lugar especial dentro de, ya sean las cooperativas o eventos o en la generación de lluvia de ideas para ver cuáles son las necesidades de nuestras comunidades. Y creo que es muy importante la participación de ambos. Y al tener estos procesos, al tener procesos como los que está viviendo la cooperativa ahí con The Hunger Project, pues las participantes van reconociendo y revalorando su trabajo, van viendo cuánto es lo que realmente cuesta el que ellas estén hoy, que ya tengan una tienda, que la hayan construido a su gusto, viendo las necesidades que tenía que cubrir esta tienda. Se fortalece también la cultura y la función de las mujeres dentro de sus familias y dentro de sus comunidades. Se asumen también nuevas responsabilidades y nuevos retos, porque finalmente el hecho de que ustedes estén tomando el liderazgo dentro de la cooperativa, recaen ustedes muchas responsabilidades, y creo que mientras se visibilicen cuáles son estas responsabilidades y se distribuyan de manera adecuada, creo que todo esto puede funcionar bien. Creo que eso sería lo que esté faltando para que nuestras voces resuenen en distintos espacios. Tenemos que seguir fomentando el empoderamiento de la mujer, la soberanía alimentaria, el acceso a la educación y los servicios de salud de calidad, la inclusión social y laboral de personas con discapacidad y erradicar, sin duda, la violencia que hay contra las mujeres.
Y esto es pues, a través del ejercicio pleno de los derechos humanos, ¿no? Y finalmente, debe de haber cambios estructurales que fomenten la generación y el fortalecimiento de alianzas entre las mujeres, ¿no? No es solo mi grupo se queda así, sino que es compartir toda esta experiencia, compartir todo este conocimiento, porque se ha generado mucho conocimiento, compartirlo con otros grupos de mujeres y así fortalecer ambos grupos. Se debe de generar estos liderazgos para que permitan un mayor alcance y reconocimiento de las problemáticas que se están viviendo y la manera en la que ustedes han logrado solucionarlas, porque me acuerdo que cuando fui a una de las comunidades a ver un proyecto que financiamos, que era la construcción de baños ecológicos, las mujeres eran las que estaban construyendo el baño, porque los hombres les dijeron, sí, lo construimos, pero no puede ser ahorita porque me tengo que ir a otras actividades, me tengo que ir al campo, etcétera, etcétera. Y las mujeres dijeron, no, a nosotros ya nos surge nuestro baño, entonces vamos a hacerlo nosotras mismas. No hay ninguna barrera que nos impida el estar construyendo nosotras nuestro baño y construirlo a nuestro gusto y de acuerdo a las necesidades que nosotros vamos viendo. Entonces, tengo muy grabada esa imagen cuando fuimos a esta comunidad con el equipo de The Hunger Project y las mujeres, había dos mujeres trepadas en el techo del baño, rompiendo todo tipo de barreras culturales que han dicho, bueno, pues la mujer se queda relegada en el hogar y no sale de ahí, ¿no? Aquí se estaba rompiendo todo tipo de estereotipos, de paradigmas, etcétera, y el baño se estaba construyendo por las mujeres para sus familias, ¿no? Esto también es muy importante. Y yo creo que finalmente, para seguir impulsando la economía social y solidaria con perspectiva de género, es muy importante visibilizar todos estos resultados que se van obteniendo dentro de estos proyectos y difundirlos con todo tipo de organizaciones para que se evidencie el impacto que tiene el que las mujeres sean autosuficientes y puedan tomar sus propias decisiones. Y bueno, pues esta difusión debe de ser en todos los niveles, desde la población en general, tratarla de visibilizar con las empresas, con las fundaciones, con las instituciones donantes, para que vean la importancia de estos proyectos y quieran cada vez más invertir en estos proyectos. Creemos también que una alianza muy importante que se debe detonar para generar más espacios para que las mujeres puedan estar desarrollándose es una alianza con las universidades y las instituciones educativas para generar investigaciones que puedan visibilizar todos estos resultados. Y pues bueno, ustedes en The Hunger Project han hecho mucha incidencia y están tratando de lograr esta incidencia en políticas públicas para que existan leyes donde se reduzca la brecha que hay entre hombres y mujeres en cuanto a la participación laboral, en cuanto al acceso a la educación, que creo que es un aspecto fundamental. El acceso también a servicios financieros, entre otras necesidades. Pues muchas gracias a todas las que participaron. Efectivamente, lo que hace falta es crear más alianzas para que las mujeres pues escuchen su voz y su palabra. Y justo este espacio con Promotora Social México, con las dos cooperativas hemos tenido ya años de trabajo en colectivo donde Promotora Social le ha apostado también nuestra visión. Y justo las mujeres, las socias de la COPE, la forma como le han presentado propuestas a Promotora Social no es un escrito formal con documentos, sino es haciendo un video, haciendo fotografía, haciendo maquetas, ¿no? Porque justo es donde me han enseñado y sigo enseñando que para poder llegar donde uno quiere llegar no necesariamente tengas una carrera, una posición distinta. Hay mil maneras de poder hacer y una de ellas es crear alianzas, ¿no? Con Promotora Social y hoy
estamos iniciando con Fundación León 13, que estamos sumamente agradecidas y agradecidos porque Fundación León 13 se está sumando a esta alianza poderosa. Con Fundación León 13 estamos iniciando una ruta de trabajo en colectivo donde las mujeres, las socias de las diferentes organizaciones, pues hagan acciones colectivas en el futuro y que más adelante seguramente compartiremos resultados de este gran trabajo, ¿no? Entonces, y a seguir tocando puertas, que así es como decimos nosotras, para que nos escuchen hay que tocar muchas puertas. El tiempo que llevábamos trabajando con las dos cooperativas, las socias saben y reconocen que para que suceda como lo planearon, creo que es justo eso, ¿no? El poder de la visión es que se cumpla como uno lo sueña, ¿no? Por ejemplo, cuando construimos los baños, tocamos puertas con los departamentos de gobierno y nos dijeron, sí, ya tengo el prototipo, si quieres el baño te las doy. Y las socias dijeron, es que esa no me está funcionando en este momento, ahora las quiero así. Y tocaron muchas puertas hasta que encontraron uno y así seguiremos tocando. Hoy estamos tocando puertas de la Fundación León 13, donde ya nos abrieron, ahora nos toca crear alianzas superpoderosas junto con promotora, incluso otras alianzas, porque nuestra apuesta es que organización THP llegara a los 890 municipios. No significa que nosotras vamos a ir, significa que vamos creando alianzas y donde nuestras experiencias sean escuchadas en los diferentes niveles de gobierno. Entonces, ese es el propósito del día de hoy y ojalá que se pudieron responder las preguntas que hicimos. Entonces, ahora pasamos, por favor, si alguien tiene pregunta, adelante, aprovechen que tengo aquí a dos señoronas donde puedan responder. Y ahora pasamos en la sesión de preguntas. Tengo ya algunas preguntas que me mandó Sil. La primera va para ti, María Rosario, va para ti. Dice, ¿cuál es el principal desafío de las cajas de ahorro y en qué es lo que más ha utilizado lo ahorrado? O sea, ¿dónde utilizan los ahorros? ¿Cuál es el desafío de las cajas de ahorro? ¿La pregunta, por favor? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el desafío? Bueno, uno de nuestros desafíos, pues, es que estén, mantenerlas, incrementar el ahorro. Que sea como una cooperativa comunitaria, al final pues que ellos conozcan bien la metodología del trabajo para que también en el momento que nosotros como promotores y promotoras no podemos llegar a acompañarlos puntualmente en cada una de las sesiones, sean independientes de poder realizar ellas el trabajo. Pues creo que también durante esta pandemia nos hemos percatado de que hay grupos que no se le ha dado el acompañamiento mensual como tal, lo hemos venido realizando, pero ellas se han motivado y han visto la importancia de tener un grupo de ahorro en su comunidad para así poder solventar algunas necesidades. Entonces, han hecho ellas el trabajo. Ver que sí, con el ahorro ellas puedan saldar salir de emergencias, por ejemplo, una enfermedad de algo. Entonces, como nuestro gran trabajo es esto, es fomentar una cultura de ahorro. Y, ok, ¿en qué lo utilizan?
Pues la mayoría del ahorro pues está destinado, bueno, lo destinan más a la salud, a la alimentación, a la educación de sus hijos. Como hace rato mencionaba, pues las mujeres pues ven, tienen el panorama más amplio como todo lo que pasa dentro de la familia, dentro de la comunidad. Entonces, la mayoría de los préstamos que se adquieren es para salud, porque tienen un familiar enfermo, alguna emergencia, o porque necesita ir a la escuela el niño, la niña, también parte de la alimentación. En algunos casos también tienen esta parte de como algún emprendimiento, por ejemplo, de querer agrandar un poco la tiendita, de ver que se le pague como a los trabajadores que salga del cafetal y eso. Entonces, son varios como los motivos que requieran como un préstamo o para también hacer como para qué ahorrar. Dentro de esto se da como una capacitación en educación financiera, que tengan como los socios y las socias tengan una meta y que sepan el para qué ahorran. Entonces ellos fijan como algo concreto en algunas, pues sabemos que en el camino a veces hay metas y no se cumplen, pero creo que es muy importante fijarlas como para saber en qué utilizar ese recurso. Entonces también en esa manera se pueden destinar estos recursos, algunos también como para mejoramiento de viviendas, por ejemplo, de que le voy a cambiarle el techo de mi lámina, voy a ponerle un piso mi vivienda, mi habitación. Entonces, son como varios aspectos en donde pueden ellos utilizar el recurso. Entonces, creo que al cierre del año, porque se da como un tiempo de 12 meses en donde se hace todo el ahorro y luego se hace esta cuestión del cierre en donde ellos ya se les reparte lo ahorrado, el interés generado, ya pueden destinar como su recurso en qué lo van a gastar, ¿no? Entonces ya tienen más o menos fijo, pues me voy a comprar mis dos láminas, voy a comprar voy a componer tal cosa, ¿no? Entonces, uno de esos son los como el recurso que se destina, el ahorro. Bueno, el ahorro se destina para eso. Gracias. Otra pregunta, va para las dos señoras que están a mi lado. Dice, ¿cuál es la prioridad ahora para las COPES en estos tiempos desafiantes? Y ¿qué recomendarían a las empresas sociales para saltar esta época difícil para los negocios? Un segundo, porque voy a traducir esta pregunta. En estos tiempos difíciles, las socias, pues es que no están paradas nunca.
no esperan a ver qué pasa, ¿no? Eso dicen, pero nunca lo esperan. Entonces, ahora en estos momentos difíciles, saben que todo el tiempo hay desafíos y que han decidido, por ejemplo, hacer una venta en línea, porque ahora que estuvo cerrada la tienda, aunque esté abierta, saben que no hay muchos clientes en este momento, pero que son las mismas socias quienes decidieron que van a aprender de cómo vender en línea ahora, ¿no? ¿Qué significa eso? Que tienen que aprender nuevas cosas, como por ejemplo, pues aprender a tomar fotografías. Ese es su plan, porque desde por esto de no salir en comunidades, pues que sean las mismas socias quienes aprendan a hacer y que se pueda seguir vendiendo las prendas en la cooperativa Pascua Libertic. Y lo que recomendarían es que lo más importante es que no decide el consejo, ¿no? No deciden las representantes, deciden todas. Por eso lo están compartiendo, que en este momento no lo están haciendo aún, o sea, no hay una tienda en línea aún. ¿Por qué? Porque no decide una sola persona. Es aquí es donde dicen, sino pensando en los demás. En estas dos cooperativas hay mujeres de diferentes comunidades, de hecho hay 6 municipios aquí, y entonces donde todas participan, todas asumen una responsabilidad. En cada municipio y en cada grupo hay personas comprometidas y que van a aprender este nuevo proceso que es en la venta en línea. Y otro. Lijuna toque a la que las ocho vaya a quien le asoció o por dicho el que si chale con chis de aquí con mal de con mucho chis. También chaval, que bueno, es que hay otra pregunta, ahí dice, ¿qué se siente ser lideresas en su ámbito? Y la otra, ¿qué dirían a los jóvenes y niñas? Y entonces les estuve traduciendo. Y y ahorita responden a ver qué. Lo que dicen es que, por ejemplo, en este momento sabe que tiene miedo, ¿no? Sabe que le da pena hacer, pero también no es lo mismo que hace años. Hace años, pues, no podía en este espacio y ahora que está en los difíciles. Hay momentos donde siendo la esposa de alguien, siempre hay es retoso, pero también sabe que tiene que estar aquí. Pues en este momento no sabe si tiene miedo, tiene pena o está feliz de estar en este espacio, al grado de este espacio, siendo madre soltera también tiene sus retos, ¿no? Pero también sabe que está aprendiendo y que seguirá aprendiendo en estos espacios y que es necesario y
de seguir creciendo. Y no es fácil estar en este espacio. No sé si María Rosario también quiera responder esta pregunta, Olivia, pues qué se siente ser la lideresa en tus diferentes espacios. Ay, pues es inspirar, creo. Inspirar a otras mujeres que todas podemos ser líderes, que todas podemos hablar, participar. Solo sé que es un proceso, que también desde niñas nos den esta oportunidad, este acceso en donde podemos ir platicando, buscando estos espacios, el compartir experiencia con las demás. Entonces, pues siento que nosotras también como mujeres que ya tenemos estos espacios en donde nos puedan escuchar, compartir estas experiencias, podemos también apoyar a las demás mujeres que igual todas podemos estar, sí, como dicen aquí las mujeres, pues nos da como miedo, estamos nerviosas, pero también con poco a poco este miedo, este nerviosismo se nos puede ir quitando conforme tengamos estos espacios en donde nosotras como mujeres nos podemos escuchar. ¿Cuál era la siguiente pregunta, perdón? Mago. Un poquito también como ver esta parte de las mujeres en donde nosotras tenemos, pues vemos a las comités, ¿no? Vemos a las comités que también ellas impulsan para que otras mujeres puedan asumir cargos, o que también mediante las reuniones ellas puedan motivar a las demás mujeres, en donde ellas se involucren en los procesos de ahí, de formación, podemos decir. Que se vayan como inspirando. A veces hay mujeres que ya de por sí, como digo, hay mujeres que son como líderes. En las comunidades están estas partes de algunos otros programas, en donde, por ejemplo, hay mujeres que ellas administran el dinero de la escuela, son comités de madres de familia. Entonces, creo que son ellas que pueden ir como inspirando, motivando a las demás mujeres. Como digo, también es un proceso, no podemos partir de la nada, a ver, señora, hable, ya participe, ¿no? También nosotras como promotoras que estamos aquí, podemos ir apoyándoles, a darles, crear estos espacios para que ellas tengan como elementos en donde se sientan pues seguras en poder compartir su experiencia, sus preocupaciones y así pues darles este acceso a sus derechos, ¿no? De la participación. Gracias. Y para usted, Olivia, en tu espacio, en tu ámbito. Pues la verdad es que sí se siente mucha satisfacción, pero también se siente mucha responsabilidad. Y creo que la responsabilidad que va ligada a cómo abres más espacios para que mujeres asuman su rol como líderes, porque creo que todas tenemos la capacidad y de ser líderes y desarrollarnos en el ámbito donde nos movamos, ¿no? Entonces creo que la responsabilidad que tenemos, como decía María del Rosario, es de inspirar, de motivar a otras mujeres, creo que es muy importante, y también la responsabilidad de ir construyendo estos espacios junto con los hombres, porque creo que no se debe de trabajar en aislado, sino que se debe de trabajar en paralelo y en comunidad, porque finalmente todos estamos viviendo en una comunidad, ¿no? Entonces, creo que esta parte de responsabilidad es un gran peso, pero nuevamente, si buscamos espacios donde podamos compartir estas experiencias, creo que las cosas se van haciendo más digeribles y se van priorizando qué es lo que tenemos que hacer para cada vez abrir más espacios para otras mujeres que se puedan desarrollar plenamente, ¿no? Y que ellas puedan ser las que decidan hacia dónde quieren ir, ¿no? Si quieren irse
hacia un rol de liderazgo o quieren mantener el rol que tienen dentro de sus casas, construyendo comunidad con sus propias parejas. Creo que también es algo muy, muy válido y que nosotros debemos de también aceptar ese tipo de liderazgos, ¿no? Aceptar ese tipo de decisiones. Y nada más, creo que mientras las mujeres estén conscientes y tengan las herramientas suficientes para tomar sus decisiones, esas decisiones ya valieron la pena. Efectivamente, hay que seguir creando más María Rosario, más Olivia, más Marta, más Faustinas, porque solo así podemos transformar el mundo y llegar al fin del hambre y la pobreza. Entonces, más magos también. No sé si en este espacio también muchos más. No sé si en este espacio hay alguien que quiera preguntar algo para ir cerrando este espacio. ¿No? Yo quiero. Creo que no, ¿verdad? Yo. Mago, yo. Adelante, Cintia. Quiero. No sé si es mi interés. Ah, okay. Pero... Mago, una pregunta. Muchas gracias por compartir. La verdad, estoy muy feliz de haberles escuchado. Quería preguntarles una cosa. Ustedes hablaban que hacen una diferencia con sus familias en la parte de educación con sus hijos cuando ustedes tienen esta fuerza, este poder de decisión en sus familias. Ahora que ha estado el COVID, ¿y cómo han podido combinar ese liderazgo atajando un poquito o impulsando los retos con el COVID? Ok, gracias. Mientras traduzco, si quieren responder María del Rosario, le voy a traducir a mi compañera. Bueno, nosotros como fundación, pues hemos buscado una alternativa que como no se puede llegar a las comunidades para dar el acompañamiento mensual, pues hemos buscado esta alternativa de hacer llamadas por teléfono, de saber que cuenta con nuestro apoyo, el preguntar que cómo están. También se ha establecido este lazo de confianza entre mujeres y de los grupos en, a veces no simplemente de que sí ahorraron o no ahorraron, es de cómo están también ustedes, están bien, como el saber esta parte del poner el centro la persona. Entonces yo creo que eso, si la mamá, la familia está bien, pues yo creo que también los hijos van a estar bien, porque sabemos que las emociones negativas se transmiten. Entonces nosotros hemos buscado esa estrategia en donde pues platicamos con los comités de los socios, de los grupos de ahorro, perdón, o con los mismos socios. De repente ellas nos buscan o ellos nos buscan solo de preguntarnos cómo estamos, si los vamos a llegar a visitar. Creo que se ha establecido una buena comunicación, un lazo de confianza entre ellos, ellas y nosotros. Bueno, en
en las dos cooperativas, la forma como ya les compartimos es que vienen en 6 municipios diferentes y está formado en 11 grupos, entonces por la sana distancia y por su salud no ni siquiera pueden venir en las reuniones. Entonces lo que hicieron es que crearon siguen innovando estas señoras, entonces crearon un grupo de WhatsApp donde a través de ahí se toman las decisiones, se lanzan las preguntas detonadoras y las representantes o consejos toman decisiones, a excepción de que es súper importante que estén presentes físicamente, vienen, pero casi no lo hacen. Pues es también compartir que es un sigue siendo un reto porque no en todas las comunidades hay señal, pero hemos practicado muchas veces donde entre todas decimos un horario donde nos conectamos, si la señora se sube en el cerro, si la señora va a la mitad del camino, si se sube, baja la carretera, busca señal. Aquí es lo que estamos compartiendo es que nada es imposible. Eso también es otra cosa que les quería compartir, es que hemos aprendido que lo imposible lo volvemos posible. Entonces, el reto es la señal ahora, pero hasta ahorita nos ha funcionado de esa manera. Espero que pudimos contestar su pregunta. Pues no sé si, creo que con esto vamos cerrando, no ya nos pasamos 2 minutos, una disculpa por eso, pero también la palabra de cada participante es súper valioso. Entonces, agradezco este espacio, Olivia, gracias por estar en este espacio y que juntas podemos seguir visibilizando que a partir de donantes, a partir de transformar liderazgo, podemos hacer un mundo diferente. Y agradezco a Fundación por haber aceptado nuestra invitación y que seguiremos creando este espacio y seguiremos trabajando conjuntamente y seguiremos compartiendo nuestros logros donde en estos momentos no es posible encontrarnos físicamente, pero afortunadamente ya existen otros medios para que más personas sepan que existimos y que seguimos trabajando y que seguiremos tocando puertas y que seguiremos fortaleciendo nuestro liderazgo en los diferentes espacios donde nos toca liderar. Entonces, sin más, agradezco muchísimo. No sé si Olivia y María del Rosario quieren decir algunas palabras para cerrar. Pues de mi parte agradecerles, primero agradecerles la invitación y después felicitarles por todo lo que han logrado, porque lo que implica que ustedes hoy estén aquí y ustedes estén convocando este foro para que más gente se pueda enterar de lo que ustedes están haciendo ha implicado muchísimo esfuerzo y como dices Margarita, hacer posible lo imposible, creo que es una frase que hoy todas la tenemos que adoptar y buscar los medios para llegar a donde queremos llegar, para llegar a completar nuestra visión, como mencionan ustedes en THP. Y de verdad, muchísimas gracias y muchas felicidades a todas. Pues gracias a todos quienes se sumaron. Creo que María del Rosario se perdió. Pero bueno, muchas gracias, doy por terminada esta reunión súper poderosa y ojalá que compartan más y que seguimos inspirando. Muchas gracias, nos vemos pronto. Gracias. Ojo la Val. Hola, Valik. Adiós, Marta, Faustina, adiós.